Creo que es que somos cinco y sí convivimos como hermanos. Entonces, cuando notamos algo extraño es decirlo y que se acabe el problema. Otra cosa, como ya lo mencionaba Alonso, el ser parte de esto y convertir, el que muchas chicas te sigan y convertirte en una figura a la que te sigan, creo que lo hace un poco también a tu conveniencia, porque te hace ser mejor persona para lo mismo. Y no sé, creo que justamente en este álbum, lo que tú hablas, creo que, como dice Freddy, lo podemos llegar a utilizar más bien para que la gente siga peleando por lo que quiere. Como dice la canción, apuesta, hay que apostar a la vida, hay que arriesgarse en medida y hay que perder a veces para ganar. Y yo creo que es una letra que la verdad a nosotros nos llega mucho porque es como parte de nuestra historia. Y al final nosotros utilizamos todo esto de que la gente nos siga para impulsarlos a que cumplan sus sueños. Yo creo que en ningún momento, más bien yo no creo que en ningún momento nuestro objetivo quiera ser decir, pues ahora vamos a ser unos rebeldes, porque en realidad ni siquiera somos así, somos unas personas que nos gusta pelear por nuestros sueños, somos muy trabajadores. Además nos encanta ver que la gente se sorprende, sabes, que las chicas lleguen y te digan, ¿sabes qué? Saqué 10 en la escuela, porque si no se acaba 10 no me pedirán tu concierto. Eso es decir, qué bueno que podemos hacer esto, ¿sabes? Que las chicas, por querer estar aquí, estén haciendo algo bien para su vida, poder apoyar en pro al favor de alguien, creo que es lo mejor que podemos hacer. Y como seres humanos, nos hace muy felices estarlo logrando el día de hoy. Pero la verdad, la parte más complicada fue pedirle a las coders que dejen de comer gasolina porque son 15 Brian, Freddy, Alan. Ahora, cuando ya pasa mucho tiempo y te cae el 20 de, ¿es en serio que estamos ahí? Y entonces el sentimiento es un poco similar a lo que estamos viviendo ahorita, de que vamos a tener nuestra tercera arena. Y es algo que no te puedes creer, pero que sabes que en unos 3 o 4 meses más, es en serio, no sé, es increíble. Además, es que creo que alguna vez todos hemos visto a iCarly, y justo ahí sentimos que ellos querían romper el récord de ser las que tenían más tiempo en la transmisión en vivo, y dijimos, ¿por qué nosotros no hacemos la misma doctora? Pues más larga, y creo que nosotros sí lo logramos, porque Carly no pudo. Hola, chavos. Y yo creo que ver a una Kogu llorosa más lo podríamos tomar como un berrinche, porque nosotros sabemos que, no sé, que tal vez pueden estar muy emocionados o muy contentos, y es algo que a nosotros nos encanta, porque al final para eso son los conciertos, para que saquen toda esa emoción y para que podamos cantar juntos y bailar y como desatarnos y volvernos locos un rato. Entonces es algo que nos encanta, estar en una firma de autógrafos con gente que te está gritando, se siente mucho más padre que estar en una firma de autógrafos con gente que solo te está viendo. Entonces creo que es algo que jamás queremos que ellas cambiaran, y nada, creo que nos encanta de su forma de mostrarnos su amor, siempre son muy cariñosas, sí son muy eufóricas con su cariño, pero es algo que nos encanta que lleguen brincándonos, nos salten encima, nos llenen de besos y de abrazos y que nos propongan matrimonio cada vez que se suben a una firma de autógrafos. Es algo muy divertido para nosotros y es algo que les agradecemos muchísimo. Aparte, creo que nosotros también lloraríamos si vemos a nuestro artista favorito en un concierto. Sí. Es como la emoción de estar escuchando y la canción que te encanta y es lo que te provoca. Entonces, no te den nada malo, como dice Alonso. Yo creo que nos pondría tristes, más bien algún día llegar a un concierto y ver que todos están en silencio o están serios, creo que eso sería lo que en realidad nos preocuparía. La pregunta es, ¿qué es lo que extrañan de dormir un poquito más? A nuestras familias a veces. La comida que hacía mi abuelita era muy rica. Bueno, es muy rica y sí extraña a veces comer en casa. ¿Qué más? Eso es mentira, ¿sabes? El año nuevo pasado lo pasamos trabajando, entonces fue como difícil dejar la tradición familiar. Todo este viaje que estamos haciendo con la gente que se sigue sumando a la familia Coder, toda la gente profesional que estamos conociendo, todo lo que estamos viviendo lo estamos disfrutando muchísimo y solamente cada vez creemos más en nosotros, eso es lo importante, creemos más en lo que podemos hacer, podemos lograr. Y pues sí, es increíble estar viviendo todo esto desde hace 3 años y pues creo que sí creemos, ¿no? Ahora nosotros mismos más que creernos algo, nos creemos en nosotros mismos y creemos lo que vamos a lograr. Hablando musicalmente. Claro, creo que lo importante está como en querer innovar y querer salirte de lo común. Y eso es algo que tenemos desde siempre, como que nos gusta estar haciendo cosas nuevas para toda la gente que nos sigue. No nos gusta que se quede con una idea de nosotros y que hasta ahí llegue. Entonces, justamente con esta canción que fue como, no sé, resurgir o algo por el estilo, porque quisimos evolucionar. Vimos que el número de seguidores estaba evolucionando, entonces queríamos también evolucionar nosotros junto con todo lo que pudiéramos. Entonces, pues así que decidimos cambiar, como más bien como aumentar un poquito el nivel de nuestras canciones, del sonido. Fuimos a grabar a Estados Unidos, alguna una parte del disco, otra la grabamos aquí, todo eso, como para darle esa,
ese cambio, ¿no? a lo que traíamos, porque realmente el disco Evolution sigue sonando hace 9, solamente como que en otro nivel, y realmente con esta canción que se llama Kill Alive, que fue con la que decidimos salir porque era como de las más diferentes, no sé, de repente pues, se nos empezaron a volar las ideas y empezamos a decir, mejor hay que meter un bailecito en esta parte de la canción, empezamos a armar la coreografía, quisimos cambiarnos todos el cabello de una forma radical para el video, quisimos hacer otro tipo de video en el que solamente estaríamos cantando sin alguna historia en específico, nada de eso. Entonces nos divertimos muchísimo con este sencillo y creo que algo padre es que van cambiando los sencillos y también van cambiando todas las ideas. Ahorita estuvimos grabando el video de nuestro video de nuestra canción Get Down. Y la verdad es que también fue otra cosa completamente diferente, es un video como súper bizarro, con muchísimos colores, hay piñas de todos los colores, hay como una cumbia hecha set, hay un carro antiguo hecho como jacuzzi, hay tigres bailando, es como una idea muy, pues muy K-pop, la verdad, y nos divertimos muchísimo, lo grabamos allá en Los Ángeles hace como, yo creo aproximadamente 3 semanas, y sabemos que va a quedar muy padre, así que espérenlo, va a estar muy cool. ¿Por este lado, chicos? Creo que sí, todos tenemos sueños y metas, pero bueno, en lo personal, bueno, hablando por todos, creo que estamos muy enfocados en CD9 y creo que el 2017 va a ser aún más nuestro, lo vamos a intentar hacer nuestro y cumplir nuestras metas, pero claro que sí, cada quien tiene sus sueños, algunos son, no sé, sorpresa o algún secreto que en muchos años podremos saber. Pero sí, tenemos muchas metas también y... Sí, creo que aquí lo importante es que desde el principio el sueño de todos juntos era como estar en esto y poder tener una tercera arena llena y todo eso. Entonces, son cosas que ahorita estamos cumpliendo y como que cambiar ese punto de vista para todos sería como muy peligroso y muy... No sé, como que no podría suceder en estos momentos. Estamos muy concentrados en el reempaque, en Revolution, en muchos planes que tenemos también para el 2017 como CD9, que ya les iremos contando a lo largo del año, pero se va a poner muy bueno. Entonces hasta ahorita el sueño sigue siendo como parejo entre todos. Muchas gracias.